La Red de Escuelas de Música conjuga tres elementos que no pueden faltar: los niños, niñas y jóvenes, la música y la ciudad. Juntos propician espacios de encuentro en torno al arte y la convivencia para continuar transformando vidas y aportar al desarrollo social y cultural de Medellín. Perso Hassan Lopera López, estoy en la Escuela de la Milagrosa. Cuando vi el violín por primera vez me gustó mucho porque sonaba muy bonito y me sentía muy feliz con él. La música para mi familia es felicidad, porque con las canciones de Vivaldi, de Mozart, los alegra más, los pone feliz. Yo quiero seguir tocando el violín por mucho, mucho tiempo para aprender más. Mi nombre es Gamaliel David Roa Martínez, toco la percusión, pero principalmente me gusta tocar la marimba. Formo parte de la Escuela de Música de Robledo. La música estimula el cerebro, estimula la creatividad. La música en mi familia es parte de nuestro diario vivir. Nuestra familia es más que un hobby, es una herencia que no queremos perder. La red para mí es como un segundo hogar donde cualquier persona puede llegar y ser acogido calurosamente. Soy Emanuel Gallego Benavides, estudio violín en la red. Cuando llego a la Escuela de Música me siento muy reconfortado porque es otro ambiente, es otro ritmo, es otra forma de estar, otra forma de habitar un lugar. Tocar música en familia es algo muy divertido, es algo muy apasionante. Nos gusta mucho ponernos a recochar ahí con la guitarra y haciendo arreglos de algunas obras populares. Nos gusta ahí divertirnos todos juntos. La música para mí es algo que conmueve a todos. No conozco a ser humano que no sea conmovido por la música en alguna expresión. Es un idioma universal simplemente. La generación de convivencia y cultura ciudadana que se propone a través de la música se da a partir del currículo de la red, el cual organiza los procesos de formación por ciclos y niveles en las 27 escuelas de música y en las 11 agrupaciones integradas. Soy Lorena Ríos Gómez, docente de saxofón de la Red de Escuelas de Música de Medellín en el corregimiento de Santa Elena. La Escuela de Música para mí se ha convertido en un hogar, en el cual he crecido personal y profesionalmente a través de la música, donde he encontrado muchos ángeles que me han ayudado en el camino.
donde mi familia ha tenido un vínculo y apoyo fundamental, ya que desde niña me han acompañado y del cual mi madre hace hoy parte como la secretaria de la Escuela de Música. Ha sido un lugar donde he podido aprender, crear y compartir en los años de estudiante y ahora como docente. Yo creo que la música siempre saca lo mejor de ti. Es un autoconocimiento que tú haces a través de tu instrumento, de lo que quieres, de lo que sueñas, de lo que anhelas. La música te permite todo, te permite expresarte, te permite ser, te descubre, te encuentra. La red para mí ha sido el mayor regalo que la vida me ha brindado. Como para muchos otros, para mí la red ha sido un refugio, pero no un refugio que te esconde del peligro, sino ese lugar en el cual aprendes, creas y sueñas, donde siempre te descubres en esa mejor versión de ti a través de esta pasión que nos envuelve, que es la música, y que nos transporta a creer y lograr que podemos ser parte del cambio en nuestra sociedad. Las historias de vida componen a la Red de Escuelas de Música de Medellín, una obra maestra que transforma a la ciudadanía desde el arte y la cultura, con un ensamble de seres humanos sensibles que entonan una mejor vida, una mejor ciudad.